Uy, se me ha ido un montón. ¡Holi! Como podéis ver en el título del vídeo, de hoy vamos a hablar de tipos de alojamientos que podéis alquilar aquí en Corea, es decir, tipos de casas, precios, zonas, etc. Vamos a centrarnos más en Seúl, que evidentemente es donde nosotros tenemos más experiencia y también de lo que nos habéis preguntado mucho más. Y que en realidad este vídeo nace de esto, de todas las preguntas que nos llegan diariamente por Instagram o por email desde que hicimos el vídeo de cómo que vivimos aquí en Corea. Y entonces hemos decidido pues tener este vídeo ya, pues para que podáis venir si tenéis alguna duda sobre este tema, para que esté toda la información recogida. Y es que no va a ser solamente este vídeo, sino que tenemos la intención de hacer alguno más sobre este tema. Y es que en este vamos a centrarnos más en tipos de casas, es decir, tipos de casas que recomendamos para alquilar cuando vengáis aquí a Corea a vivir. Pero haremos otro de las zonas en las que nosotros recomendamos a vivir aquí en Seúl. También haremos otro sobre las páginas o aplicaciones que son mejores para buscar casas, para que desde vuestro país ya podáis alquilar algún sitio antes de venir aquí a Corea. O también en sitios físicos que en los que podéis aquí pues buscar casa. Pero en el vídeo de hoy vamos a centrarnos simplemente en esto, en los tipos de casa. Así que vamos con el vídeo. Evidentemente, como hemos dicho, nos llegan muchas preguntas sobre este tema, pero no dudéis en seguir haciéndolo. Si tenéis alguna duda, dejadlo en comentarios, en Instagram o donde queráis. Primero de todo, lo más importante a la hora de buscar casa es tener claro qué tipo de casa queréis buscar. Me refiero, esto es muy obvio, pero en realidad no lo parece al principio porque no nos marcamos unos filtros. El otro día dejamos por stories algunas preguntas definiendo un poco lo que serían las claves que nosotros pensamos que son las más importantes a tener en cuenta cuando vais a buscar una casa. Primero, el presupuesto. Tenéis que definir cuál va a ser vuestro presupuesto máximo, el mínimo, evidentemente, ya lo sabemos, cero, todo el mundo ojalá una casa gratis. Pero sí es muy importante que tengáis como ya un presupuesto determinado para lo que sería el gasto de todo vuestro vuestra estancia en Corea. Me refiero, si queréis estar 3 meses, 6 o 1 año, sería bueno que ya tuvierais ese presupuesto pues calculado. Después, a tener en cuenta también el tamaño de la casa, me refiero. Siempre tenemos un mínimo establecido en la cabeza, pero definirlo bien. Hay gente que en 6 metros puede vivir bien, gente que con 16 no tiene suficiente, gente que prefiere, pues, no sé, diferentes habitaciones separadas. Entonces, es muy importante también que lo tengáis definido. Y por último, ¿qué tipo de zona es la que preferís? Eso ya lo hablaremos en el próximo vídeo, pero básicamente para adelantaros un poco, pues zonas como un poquito más universitarias, zonas más residenciales, zonas más turísticas. Depende mucho de la opción que vayáis a elegir, va a cambiar tanto el presupuesto como el tamaño de la casa. Evidentemente, en estos factores, el que elegisteis más, que era más determinante para vosotros para elegir una casa, era el presupuesto. Entonces vamos a recomendar 4 tipos de alojamiento que podéis elegir cuando vengáis a vivir a Corea. El primero, más económico, sería el Gosiwon. De los que estuvimos preguntando las experiencias de las personas que ya habéis vivido aquí, el Gosiwon era de los que más habéis vivido. Gosiwon realmente viene de Gosi y Won. Gosi sería el examen para funcionario de aquí del país y Won se refiere al lugar. Entonces básicamente sería el lugar en el que te preparas el examen. Y es que originalmente este lugar pues era para aislarte, para estudiar, simplemente dormir, estudiar, comer y poco más. Entonces estas habitaciones eran pues con simplemente la cama y el escritorio. A día de hoy han avanzado un poquito, ya no solamente está la cama y el escritorio, sino que hay un poquito más de espacio, pero básicamente es lo mismo, son habitaciones para estudiantes generalmente, aunque aquí vive todo tipo de personas. Los Gosiwon son en realidad entonces habitaciones privadas con zonas comunes, las que pueden estar cocina, salón, incluso baño, pero depende mucho de la zona o el tipo de Gosiwon, tendréis como otras opciones o no y variará el precio. Por ejemplo, hay algunas que puedes elegir si quieres una ventana al exterior, que tenga baño privado incluido, o que por ejemplo tenga más o menos metros, las hay incluso de 4 metros cuadrados a 6, 8, etc. Teniendo en cuenta eso, pueden ir de 300 euros a 600 al mes, depende como digo mucho de la zona, tamaño, cosas que tenga incluida. Pero lo bueno de estos lugares es que no hay depósito. Del depósito hablaremos ya en otras opciones de alojamiento, pero básicamente es una cantidad que tú das al principio de mudarte y que te devuelven cuando te vas. Así que este tipo de lugares los recomendamos más para personas que vienen aquí a lo mejor a estudiar un tiempo o de que no son personas que les guste mucho estar en casa, me refiero. Que sean personas que suelen estar más tiempo fuera de casa porque al ser un lugar más pequeñito puede ser un poco claustrofóbico. La verdad es que nosotros hemos vivido en este tipo de casa cuando éramos estudiantes y a ver, nosotras como siempre hemos ido de salir mucho y estar mucho tiempo estudiando en cafeterías o en biblioteca, etc. No notábamos mucho que fuera pequeño, pero sí es verdad que es algo que tenéis que tener en cuenta. La opción número 2 sería las Hasuchip o casas de huéspedes, casas compartidas, que es la segunda opción que más nos habéis repetido las personas que ya he vivido aquí en Corea, que habéis vivido en este tipo de casas. Este tipo de alojamiento era muy popular en los años 80 y 90 y aún hay mucho en las zonas universitarias. Básicamente es como una casa o piso en la que se rentan pues las diferentes habitaciones. Normalmente este tipo de sitio lo llevan pues más personas mayores que ya sus hijos no viven con ellos, pero lo mejor de estos lugares es que incluyen también la comida.
Evidentemente no siempre son todas, a lo mejor solamente son desayuno o almuerzo o cena, pero es algo que podéis ahorraros en vuestro presupuesto. Además de que al vivir pues siempre como más gente joven, universitarios también, pues normalmente lo llevan familias coreanas, podéis integraros mucho más en la cultura, podéis aprender mucho más si venís a estudiar el idioma o si estáis interesados en convivir un poco en la cultura coreana, en su gastronomía y demás. Es una muy buena opción. Además también el precio normalmente es muy económico, suele ser parecido al de las Gosiwon, es decir, pues entre 300 y 600 euros más o menos al mes. Tampoco suelen incluir un depósito y suelen estar en zonas pues más bien universitarias o más tranquilitas. Lo único negativo sería que tenéis menos privacidad que en otro tipo de alojamiento, ya que pues estáis compartiendo casa con diferentes inquilinos, pero sería una opción económica y muy buena si venís aquí a vivir a Corea. La siguiente opción sería el One Room, que como dice su nombre sería pues simplemente una habitación, es decir, una zona entera sin paredes, es decir, que lo que es el comedor, la habitación en sí, está todo en un solo plano, lo único que estaría aparte sería el baño. Este tipo de opción está muy bien si venís como más tiempo, porque vais a tener como más espacio, privacidad, también vais a tener como una zona vuestra y podéis acomodaros más al horario que tengáis. Evidentemente este tipo de lugar va a ser más caro que las otras dos opciones que hemos dicho, ya que sí incluyen este depósito. El depósito, como he dicho anteriormente, sería un pago que se hace al principio cuando vais a venir a la casa, cuando vais a alquilar, y al final cuando vais a ir también se os devuelve. El problema es que este depósito normalmente es bastante alto, depende de la zona, de nuevo del tamaño de la casa, de cuánto está incluido, pero lo mínimo que vais a encontrar a lo mejor son de 500 euros, pero lo normal son de 1000, 2000, etc. Entonces tenéis que tenerlo en cuenta si queréis mudar a ese tipo de alojamiento. Dentro de la categoría One Room podemos encontrar también la de 1,5, 2 o duples. Nosotros por ejemplo vivimos en un duple y está muy bien, pero no sería como el típico One Room. Como digo, los One Room entonces incluyen el depósito y aparte la mensualidad. En esta mensualidad tenéis que tener en cuenta, fijaros muy bien cuando vayáis a alquilar un lugar, es que incluya las facturas o no, es decir, pueden algunos poneros que sí está incluido lo que es el agua, la luz, el gas, y en otros sería aparte, esto es muy importante, porque tenéis que tenerlo en cuenta para sumarlo al presupuesto final, y también el Kwangribi. Kwangribi sería la cuota de mantenimiento de la comunidad, o de, por ejemplo, sea ascensor, o cualquier tipo de estos gastos, entonces también tenéis que tenerlo en cuenta, porque normalmente va a subir un poquito más la mensualidad, pero así como en términos generales puede ir a lo mejor desde 500 euros más o menos hasta 1000 o un poquito más, dependiendo de nuevo de todos los factores que estamos diciendo. Así que como digo, esta opción la recomendamos más si venís por un largo tiempo o si vuestra prioridad es tener como más privacidad o gusta más tener un espacio propio, pero tened en cuenta que no es la opción más económica de la que hemos ido diciendo. La cuarta opción sería el apatú o apartamento tal y como lo conocemos, es decir, con sus diferentes partes de cocina, comedor, salón, habitaciones, todo separado. Este tipo de opción es un poquito más cara, por no decir que mucho más cara, pero es una buena opción si venís con varias personas, si vais a venir con varios amigos o con vuestra familia, es una opción más recomendable porque al final tendréis mucho más espacio y podréis repartir un poquito más los gastos. Este tipo de alojamiento los vais a encontrar más en edificios que tengan al menos 20 plantas y que estén en zonas más residenciales, así que van a ser una zona siempre como más tranquila, como que vais a estar como más a gusto. Pero como decimos, el punto negativo de esta opción sería el elevado precio que tienen. Normalmente te van a pedir como un depósito de unos 7.000 euros mínimo, y esto dice un mínimo, y una permanencia normalmente de 2 años. Por eso decimos que es una opción más como para estar mucho tiempo, porque si vais a venir solamente, por ejemplo, con la working holiday un año y no tenéis asegurado que podáis estar aquí un año más, no les va a importar y se van a quedar con el depósito. Me refiero, el depósito es lo que te devuelven solamente cuando haya terminado tu contrato. Si te vas antes de que termine, ese dinero lo pierdes. Así que esto es algo muy importante tener en cuenta cuando vais a elegir una opción para mudaros. Así que lo más valorable de esta opción sería el espacio y si venís con más personas, y si no, mejor las anteriores. Hemos decidido incluir solamente estas 4 opciones. Obviamente también están los hoteles, guest house, otro tipo de apartamentos, pero creemos que estos son los mejores para cuando queréis venir aquí a Corea a vivir. En próximos vídeos, como digo, iremos explicando también pues las mejores zonas o cómo buscar casa, cómo alquilarla desde vuestro país. Pero si os ha sido útil la información, dejadnoslo saber con un super like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Bye!